llegamos al momento más dulce de la cocina de Giros Michoacán. Por supuesto, siempre bien apapachados por Steffi Salgado del Bomboncito de Mamá. Bienvenida, Steffi. Qué gusto tenerte aquí en la cocina de Giros Michoacán. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy nos traes salsa. No, es merengue, señora. Merengue, cómo no. Estos merengues ya sabemos que hace mucho tiempo dejamos de buscarlos porque como que se descontinuaron, Fanny. Sí. Pero los caseros son los ideales, ¿verdad? Así es. Vamos a preparar unos ricos merenguitos o también los conocen como suspiros. Suspiros. Y pues van a quedar súper deliciosos porque pues todo es casero. Desde cero vamos a prepararlos y la verdad es que utilizamos muy pocos ingredientes y la mayoría los tenemos en casa. Así es. No necesitamos salir para nada. ¿Pudieras presentarnos los ingredientes de esta mañana? Mira, por ejemplo, vamos a utilizar 100 gramos. Lo padre de esto es que la receta te la aprendes muy fácil porque las cantidades son igual para los tres ingredientes que necesitamos. Utilizamos 100 gramos de azúcar refinada, que es la que es más blanquita. Utilizamos 100 gramos de clara de huevo y 100 gramos de azúcar glas. Okay. Y la mitad de un limón. 100 gramos y la mitad de un limón. Así es. Oye, es súper fácil, ¿eh? Y ya todo eso pues lo vamos a llevar, vamos a montar nuestras claras. Los merengues van a ser a base de un merengue francés. Okay. Vamos a montarlas como cuando capeamos una comida, vamos a montar la clara de huevo. Ajá. Steffi, ¿qué dices tú que estos serán en modo francés? Este es un merengue francés. ¿Cuántos es la base? Tipos de merengues hay? Merengue italiano, merengue francés. Uh-huh. Ahorita son los que recuerdo. Como su particularidad es que este no lo cocemos, lleva la clara en crudo y se van a cocer en el horno. Pero hay merengues que lo cocinamos primero, como el italiano. Primero cocinamos un almíbar y a partir de ese almíbar cocina nuestra clara de huevo. Muy bien, entonces es la gran diferencia. Sí. Y en cuanto al sabor, ¿cuál es la diferencia de uno y otro? No, la verdad es que el sabor es muy, muy similar. Son muy similares, solamente la preparación. Es más laborioso. Y depende también para lo que lo necesites. Ok, ¿este tipo de merengue se utilizan para algún tipo de fiestas, para decorar pasteles? Sí, yo lo utilizo más como para dar como, bueno, yo lo utilizo para dar recuerditos o para las mesas de postres, para las mesas de dulces. Yo los coloco ya en diferentes formas, figuras, colores. Podemos pintarlo del color que sea. Todos nuestros colorantes son comestibles, entonces ahí no tenemos ningún problema. Tenemos esencias, podemos saborizarlos. Por ejemplo, yo ahorita voy a utilizar una esencia de kiwi y una de arándano. ¡Ay, qué rico! Y la verdad es que quedan muy ricos. Y lo mejor es que no saben a huevo, porque muchas veces ese sabor a compras huevo, un merengue, ¿verdad?, en la tienda y sabe mucho a huevo, sí, o huele sí, a huevo. Sí, sí, sí. Esta esencia que es oleosa, esa base de aceite, nos va a ayudar a quitar ese olor a huevo. El olor y el sabor. Y el sabor. Entonces vamos a darle el sabor y el aroma con estas basecitas, ¿verdad? Sí, son esencias a base de aceite. Y esta puede ser al gusto del televidente. Así y la señora es. Que está en casita dice, ok, yo tengo esencia de canela, entonces voy a ponerle un poquito, ¿se puede? Sí, yo casi siempre nos basamos en los colores, ¿no? O sea, si queremos hacer un merenguito rojo, pues le ponemos esencia de fresa. O si queremos hacer un merenguito verde, pues le ponemos de kiwi, dependiendo del color y el sabor que queramos nosotros. Steffi, ¿qué tipo de colorantes son los que utilizas para esta receta? Yo utilizo colorantes en gel, 100% comestibles, pero también podemos utilizar, en los supermercados encuentras los colorantes líquidos. Ya vienen en paquetito de diferentes colores, que vienen cuatro colores que tú puedes mezclar y hacer las combinaciones que necesitas. ¿Qué serían los colores básicos? Básicos. Ok, y por ejemplo, el que compramos en la tiendita de polvito, ¿es recomendable? No, porque contiene sal. Okay. Ese es como más recomendable para la comida, para lo salado. Perfecto. Esos no, por ejemplo, los tamales, ajá. Muy común que utilicemos ese tipo de colorante en polvo. Para los. Entonces ese descartadísimo. No, nos agrega sal a nuestra preparación. Muy bien, veo que traes aquí variedad de productos para decorar, pero sí, muchos con brillitos, o sea, de verdad no creeríamos que esto realmente se come, ¿no? Y todos son 100% comestibles, algunos vienen metálicos, por ejemplo estos palitos, si quieres te lo abro. Sí, por favor, para que lo vean ahí en camarita. Mira. Vamos a ponerlo aquí para que lo vean. Mira, estos parecen como oye, de juguete. Oye, qué bonitos. Y son 100% dulces, se come. Sí. Llevan una base, es muy chistoso porque llevan una base de
pasta, es como un espagueti y va recubierto con caramelo. ¿Y el sabor es rico? Es rico. Tengo caramelo. Tendré que corroborar eso en esta mañana yo. ¿Cómo no? ¿Cuánto tiempo se va a mezclar Steffi? Esto más o menos tarda alrededor de unos... Yo sí voy a probar, ¿eh? Yo no me voy a quedar con la curiosidad. Las dicen que la curiosidad mata al gato, ¿verdad? No me voy a quedar con la curiosidad. Unos 4 minutos más o menos en lo que montan perfectamente nuestras claras. Wow, muy bueno. A partir de que ya están montadas, ¿a qué nos referimos con montadas? Les decía, cuando hacemos un capeado, vemos que nuestra clara, volteamos el bowl, es la prueba... Ya están listas. Que es que a prueba de fallas. Ok. Y ya lo volteamos y ya no se cae. Ese es el momento en el que vamos a empezar a agregar nuestro siguiente ingrediente, que sería... Y ya quedó lista, ¿verdad? Okay, falta un poquito. La velocidad tiene que ser la misma constante hasta que quede hasta que terminemos. Solamente al agregar lo vamos a agregar en forma de lluvia. Entonces vamos a bajar un poco la velocidad para que no salga volando, ¿sale? Uh-huh. Ok. Vamos a agregarla en forma de lluvia. Se agrega poco a poco, que es en forma de lluvia como tú lo mencionas. Se ve delicioso, Alex. Vamos a ver qué tal. Aquí nuestra amiga Steffi Salgado del Bomboncito de Mamá, siempre sorprendiéndonos con las recetas maravillosas que traes. Las personas que están en Facebook, de verdad que te vemos muy activa, Steffi. Platícale, por favor, a nuestro auditorio, ¿dónde te podemos contactar? Estamos en Facebook, nos encontramos como el Bomboncito de Mamá y también en Instagram como Steffi Salgado. Ahí me pueden encontrar, sobre todo donde tengo más actividades en la página, en Facebook. Uh-huh. A veces subimos hasta tutoriales en vivo para que puedan hacer diferentes creaciones. Damos cursos ahorita, pues por la contingencia no hemos estado dando cursos presenciales, pero tenemos algunos cursos que ya tenemos grabados en línea, que los pueden tomar desde su casa. ¡Qué bonito! Bueno, pues ahí van a estar apareciendo sus páginas de Instagram, la página de Facebook, en la pantalla, para que se pongan en contacto con ella, que es una especialista, de verdad, una magaza en cuestión de repostería. Me encanta tu trabajo y de verdad me encanta, no solamente que se vean bonitos, sino que tienen un sabor delicioso, me consta. ¿Qué es lo que le vas a agregar? Vamos a agregar ahora nuestra azúcar glass. Ajá. Igual, vamos a bajar un poquito la velocidad para integrar. Ok. Primero va lo que es la clara de huevo montada y después es luego la azúcar refinada, que se integre perfectamente ya que la agregamos. Y luego nuestra azúcar glass. Igual, vamos a vaciarle todo el recipiente y vamos a batir como cuestión de medio minuto para que se integre perfectamente. Ok. Ya que se integren perfectamente, entonces vamos a agregar por último, bueno, casi último, nuestro limón. El limón. Y nuestra esencia vamos a poner de kiwi. La esencia se revuelve con el jugo de limón. No, la vamos a agregar ahorita. Se agrega directamente. Sí. Ok, oye, son súper rápidos. Y en cuanto al horno, ¿cuánto tiempo están? ¿Tienes que precalentar el horno? Sí, vamos a precalentar unos 10 minutos a la temperatura más bajita que de su horno. Por ejemplo, mi horno... La más bajita que tengo que estarle ahí controlando es 100 grados. Okay. Pero si ustedes en casa tienen su horno de estufa, perfecto, porque podemos lograr una temperatura de 60, 80 grados, que es la temperatura ideal para nuestros merengues. Okay. Si nosotros los horneamos a una temperatura más alta, lo que pasa es que se revientan, se explotan. Se abren. Así es. Sí se cocen y se terminan y quedan muy ricos, pero la apariencia... Queda un fea. Poco, no es tan estética. No está presentable. Porque se revientan nuestros merenguitos. O sea que en tostador descartado, no se pudieran hacer en tostador. En hornos eléctricos sí, pero en tostador no. Okay. Vamos a agregar el jugo de limón y nuestra esencia. Como esta es una esencia a base de aceite, es muy concentrada, entonces necesitamos nada más unas gotitas. Ok, unas gotitas. Estamos hablando de 2-3 gotitas. Sí. Ok, ahí está. Para que quede por eso, sabrosa, pues de hecho, pero no el tan botecito, fuerte. Si te fijas, es muy pequeño. Sí, es mini. Muy pequeño y pues te va a durar bastante. Ok, muy bien. Y ya. Ahora, si le subes toda la intensidad, ya saben, casita, que puede encontrar esta receta más tarde también en la página de Canal 13 Michoacán. Ahí entra, le da me gusta y va a encontrar la receta maravillosa de esta
Tarde, mañana, tarde. Oye, ya me llega hasta acá la fragancia, sí, o sea, para está decorar fuerte. Nuestro, para hacer nuestras figuritas, uh-huh, vamos a ocupar una bolsita, que es una manga. Las encuentras en las tiendas de repostería. Perfecto. Y si no, una bolsa que tengamos en casa que podamos utilizar. Yo, por ¿esta ejemplo, va a ser aquí, en tono natural? Sí, la vamos a hacer en blanco. Ok. Yo aquí voy a quitar la puntita, voy a poner una duya, que también las encontramos en las tiendas de repostería. Ok. En caso de que no tengan eso. En caso de que no tengamos, solamente hacemos el hoyito y nos quedan los merenguitos como tipo kisses. Ok. Muy bien. Uh-huh. Ya está nuestra... ¿Cómo nos damos cuenta que ya está nuestro merengue? ¿Cómo? Porque ya se forman picos. ¿Cómo nos damos cuenta? Con los piquitos, uh-huh, que dices, ¿verdad? Está súper espesa, ¿eh? Oye, qué es una bien textura muy firme. Sí, sí, se forman, claro, picos y así ya lo podemos utilizar. Y pues se va a... Vamos a poder... va a tomar la forma de nuestra duya. Perfecto, Steffi. De verdad, uh-huh, que es algo, aparte de relajante, delicioso para elaborar en casa. Y ahorita, por ejemplo, casa, vamos a hacer unas en tipo paletita, ajá, y otros los merenguitos normales que conocemos. Okay. En formas de estrella, formas circulares, el... parecido al a los quises. Ya muy lo metemos bien aquí, bajamos y vamos a colocar en un tapete de silicón o podemos utilizar un papel encerado. Okay. Ahí vamos a ver cómo se va haciendo. Oye, qué bonito. Podemos jugar con las duyas porque podemos hacer diferentes formas con la misma duya. Uh-huh. Por ejemplo, aquí puedo hacer un corazón. Ok, perfecto. Pues, ¿qué te parece si mientras hacemos nosotros, claro, esta partecita de la decoración tan bonita que estás haciendo, vamos a ir con Monse Romero, porque anda bien guapísima, pero ah, quiero sí que nos diga el secreto de quién la vistió. ¿Quién te vistió, Monse Romero? Vamos con ella. Claro que sí. A ver, ¿te ayudo? Así es, ya estamos de regreso y si usted estaba pendiente de la receta del merengue, bueno, pues aquí está ya casi lista, ¿verdad, Steffi? ¿Cómo va la receta? Sabemos que tienes allá adentro en el tostador los merengues que estabas realizando hace un momento. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tienen que durar en el horno? Así es. Como les decía, vamos a meterlos entre 60 y 80 grados, uh-huh, la temperatura más bajita que puedan en su horno y van a durar alrededor de una hora. Esto depende del tamaño de sus merenguitos o sus suspiros. Por ejemplo, aquí tenemos unos pequeñitos, esos duran una hora, 60 minutos. Pero, por ejemplo, hicimos una versión en paletitas. Voy a mostrarlas, sí, aquí en camarita. En paletitas, esas se llevan alrededor de una hora, 20 minutos. Uh-huh. Aquí las estamos viendo, mira, las vamos a mostrar para que las personas la vean. O sea, entre más grande el merengue, más es un poco tiempo más de requiere. Tiempo. Habíamos mencionado, a lo mejor muchas personas en casita dijeron en este momento, oye, no que no se tenían que meter al tostador. Mencionabas también que en el tostador está a niveles. Este tostador está elaborado para tostar, funciones, para rostizar y para varios niveles de, de sí, calor. Sí, el horno que tenemos aquí en el set sirve para lo que es rostizar, ajá, y hornear. Entonces, si ustedes tienen un horno como este, lo pueden hacer sin problema y ahí podemos manipular mucho mejor la temperatura. Ok, me parece algo una muy buena idea. Me sorprende mucho lo que son, donde los pones, Fanny. ¿Cómo es que no se queman con el calor? ¿Cómo es que son no se queman? Son tapetes de silicón que aguantan temperaturas hasta de 350 grados. ¿Esos 40. También los podemos encontrar contigo? Sí, yo traigo diferentes tipos de tapetes para trabajar. Por ejemplo, el fondant, no sé, para extender, pero también manejo tapetes o materia prima para el horno, que no son aptos para el horno. Ok, Steffi, ¿qué hay de la decoración? ¿La pones ya una vez fría, ya una vez cocido, no, frío, o se tiene que decorar antes de meter al tostador? Así es, por ejemplo, los que tenemos ahorita en el horno, ahorita que los saquemos van a ver que ya tienen, puse lo que es nuestra duyamos, inmediatamente agregué nuestros sprinkles. Los sprinkles, la confitería, son 100% comestibles. Uh-huh. Entonces, algunos son a base de caramelo, otros son a base de chocolates.
Entonces los podemos utilizar y no les pasa absolutamente nada. Se los pueden comer con toda la confianza. O sea, a mis hijos les puedo dar esto sin ningún problema, ¿sí?, y sin ningún temor de que vaya a hacer algo mal, ¿verdad? Sí, ahorita ya tenemos diamantina comestible, infinidad de... Alex, ven para que los pruebes, por favor. Vente de este lado. ¿De acá o de acá? ¿Por dónde? Tú pásate, donde tú quieras. Mira. Bien. Quiero probarlos, mi Fanny. Oye, Alex, ¿qué te recuerda a este sabor de los merengues? Es que justo les decía a las chiquillas, mi Fanny. Ay, así luego nos van a regalar. Les decía a las chiquillas que yo comía muchos merengues cuando estaba chiquillo. Uh-huh. Y entonces que estaba muy emocionado con tu visita, mi Fanny, porque yo decía, seguramente me voy a comer mínimo unos 10, ¿eh? Ahí bajita la mano. Para la ahí dieta. Bajita. Sí, ahí para la dieta. Permíteme. Pero yo creo que es esos sabores, Steffi, que te transportan, ¿no? Te transportan. Oye, ¿sí?, a muchos años atrás, cuando sí los encontrábamos en la tiendita de la esquina. Así es que sí, era cuando como realmente muy era muy tradicional, comercial. Claro. Están buenísimos. Ahorita me gustaría, por ejemplo, allá en casita, le pregunten a su hijo que tienen al ladito, ¿te gustan los merengues? Y van a decir, ¿los qué? Son, ¿qué? Ajá, ¿los qué? ¿Qué es eso? Ay, sí, los millennials de ahora ya no saben nada. Ajá, se ha ido perdiendo. Ni cantar saben. No. Steffi, ¿dónde te podemos encontrar? Para todas las personas que quieran estar pendientes de los cursos, talleres que estás otorgando y de todas o cada una de tus recetas, ¿dónde te pueden encontrar? Así es, les decía, estamos en Facebook como El Bomboncito de Mamá. Ahí subimos lo que es las fechas de los talleres que tenemos próximamente. Ahorita por la contingencia no tenemos ahorita talleres presenciales, pero tenemos talleres en línea. Ah. Y igual ya tenemos algunas fechas para más adelante que también ya pueden inscribirse. Okay. Y también tenemos venta de producto para materia prima, para repostería, o también manejamos lo que es la pastelería. También manejamos lo que es pasteles de vitrina, que lo pueden hacer por pedido. Si va a ser el cumpleaños de la hermana, la tía, la prima, el hijo, me pueden pedir un pastel personalizado y yo se los hago. ¡Qué rico, Fanny! ¡Qué maravilla! Rico. Y nos consta que eres expertaza en pastelería porque precisamente una de las recetas que más éxito ha tenido, bueno, muchos de nuestros invitados nos dejan miles y miles y miles de likes, pero en el caso tuyo, cuando nos trajiste el pastel de elote, no manches, en un par de horas te aventaste unos 4,000 likes, 5,000 likes, una cosa así. Sí, bastantes, ¿verdad?, personas que te siguen y obviamente no solamente es por lo bonito que se ve en Steffi, sino también la calidad de tu trabajo y sabemos realmente el trabajo que les cuesta a muchas personas en casita, el poder hacerse de nuevos negocios. En el caso tuyo sabemos que es un negocio muy, muy familiar, tú y tus hijos. ¿El nombre del bomboncito de mamá referente a qué fue? Fue justamente por mi pequeño, el más grande. Ah. Cuando yo salí embarazada de él, pues nació de ahí. Tenía que hacer algo porque pues, no podía trabajar con mi casa, ¿verdad? Claro. Y pues de ahí nació mi pequeño y pues nació el bomboncito de mamá. Ay, qué bonito, Steffi. Muchísimas gracias por su presentación. Steffi. Yo sí quiero probarlo, Alex. Ah, si ahora yo me toca a mí probarlo. Mira, los rojos están buenísimos. Son como los ositos de goma, ¿ya sabes cuáles? Voy a probar unos rojos. Esos también, voy a escoger los rojos. Vamos a probar. Que agarras nomás los rojos. Ya platicando aquí. Vamos a probar. Oye, qué rico. Oh, ya regresé. Y ya pueden hacerlos de diferentes tamaños, ahora colores. Ahora voy a probar el azul. Okay. Podemos jugar con eso. Y lo pueden hacer con los niños en casa y la verdad, les van a encantar. No es muy laborioso, entonces pueden dejarlos que ellos duyen todas las figuritas. Gracias. Y se van a divertir mucho. Muchísimas gracias, Steffi. Gracias al bomboncito de mamá por esta deliciosa receta. Y bueno, vamos a ir a una breve pausa comercial, pero al regresar tenemos todavía mucho contenido para usted. Así es que, por favor, no le cambie. Esto es su programa. Vivas en Chacal. ¡Ándele! Eso es todo, Monse Romero. Tú llégale porque yo no oigo nada. Oye, fíjate que justo estaba probando, me hicieron favor de regalar uno rojo. ¿De qué sabor es, eh? Esos son de arándanos, tengo de arándanos, de frambuesa, de kiwi y de almendra. Delicioso. ¿Y los amarillos de qué son? De almendra. ¿Almendra? Ándele. ¿Quieres Oye, probarlo, pensé que Alex? Esto no pesaba. Sí. Oye, ¿dónde te localizamos? ¿Cuáles son las formas de...? En el Facebook estamos como El Bomboncito de Mamá. Es el merengue número 25. Y en Instagram como Steffi Salgado. Ahí me pueden encontrar o en los teléfonos 4434-316435. Ahí está. Muchas gracias. Saludos a David Mendoza y a Gabriel Solorza, que me mandan muchos saludos. ¡Saludos! Para ellos. Los quiero mucho. Y también a todos tus fans que nos escribieron, mi Vani. Mi Steffi. Muchas gracias. Gracias. Vamos a sacar estos de aquí rapidito para que los vean.
¿Qué? Nos quedan poquitos segundos. Lo sacamos, déjenme les comento que nos vemos el día de mañana en punto de las 11 a.m. aquí en su canal 13, por supuesto, canal 13 Michoacán. ¡Qué rico! ¡Ándale! Estos todavía tenemos que dejarlos que se enfríen un poquito para poderlos despegar, porque mira, si queremos despegarlos ahorita, se queda un poquito en nuestro tapete. Sí, claro. Y aún adentro está un poquito chicloso. Cuando se enfrían totalmente, ya se endurecen como aquí. Como esto. Pero ahorita igual, si lo comen así ahorita, está suavecito por dentro. A ver, voy a probarlo. Nos despedimos, que tengan un buen inicio de semana. Nos vemos mañana. Este es tu programa, Giros Michoacán.